No. Good afternoon, everyone. I am sorry that we're starting a bit late, but I appreciate the circumstances. Welcome to our first hearing for the afternoon, number 52, Children's Rights and the Media in the Americas. We don't have the state with us today. We simply have, or we have a number of petitioners. This was requested by RED and the America Latina Dos Generación Civitas, DNI Costa Rica, Agencia Pandi, SICODAP, Fundación Yupana, Equipo Uno, Cooperación Raíces, El Abrajo, Global Infancia, and a number of others, I think probably too many to read. Welcome to all of you petitioners who are here with us today and participating in this hearing. With me on my right, I have Commissioner Jose Orozco, former president and currently second vice president of the commission. On my left, I have Rosa Maria Ortiz, commissioner who is responsible for, who is the rapporteurship on the rights of the child. I have our special rapporteur on freedom of expression, Edison Lanza. I am Rosemary Antoine, the current president. We normally give 20 minutes, as you know, but we will give 30 minutes. Hopefully that will be satisfactory. And then we can have some dialogue and some more time in the end. So please proceed and introduce yourselves as you go along. Thank you. Muy buenas tardes. En nombre de la Red ANDI América Latina y de las organizaciones asociadas, queremos agradecer a la Comisión la posibilidad de presentar estas reflexiones. La necesidad de una efectiva armonización entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la producción y divulgación de contenidos por los medios de comunicación aún representa un importante desafío en la mayoría de nuestros países. La urgencia del tema viene dada por la creciente presencia de los medios masivos sobre el proceso de socialización de los niños y niñas, la cual tiende a ampliarse cada vez más en función de los siguientes factores: la acelerada propagación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la mayor dedicación de los niños a la interacción con los medios, especialmente la televisión y de manera creciente con los medios digitales, la fuerte alteración del perfil laboral de las familias y las modificaciones de la estructura familiar que disminuye el tiempo dedicado por los padres a las tareas de socialización de sus hijos. Los crecientes índices de violencia urbana que estimulan que niños y niñas permanezcan más tiempo en sus casas con mayor contacto con los medios en perjuicio de otros espacios de interacción. Además, los medios impactan también sobre otros agentes con funciones de socialización, como los propios padres y los profesores, por ejemplo, lo que exige aún más atención. La experiencia acumulada por la Red ANDI América Latina y las organizaciones peticionarias asociadas muestra que el principal reto a ser enfrentado por los estados de la región es trascender el falso dilema entre libertad de expresión y promoción y protección de los derechos humanos de los niños y niñas. En casi su totalidad, los países no cuentan con marcos legales y políticas públicas capaces de garantizar los derechos de los niños y adolescentes a acceder a contenidos que impulsen su desarrollo, a contar con protección contra contenidos que pueden ser perjudiciales y a poder manifestar ampliamente sus ideas y opiniones. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece la responsabilidad de los estados nacionales en garantizar los derechos de las personas más jóvenes en el campo de la libertad de expresión y de la comunicación, garantía que se manifiesta en dos vertientes complementarias, una de promoción y otra de protección. Del mismo modo, está claramente mencionada en el texto de la Convención la responsabilidad de los propios medios en este contexto. En consonancia con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos también establece en su artículo 19 que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes debe ser compartida tanto por la familia y la sociedad como por los estados.
Por este motivo, en su artículo 13, inciso 4, la Convención contempla la hipótesis de que en situaciones muy específicas el Estado tendría permiso para, inclusive, aplicar un análisis previo de contenidos de comunicación. Sin embargo, aunque en casos muy específicos estas medidas extremas están autorizadas por el sistema interamericano, no se trata de mirarlo con el prisma de la patología. Regular esta cuestión para proteger y promover los derechos de la niñez implica justamente ampliar la libertad de expresión para todos y todas, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes. Y este es todo el sentido de la audiencia para nosotros. Muchísimas gracias, ilustre comisión. El planteamiento que tenemos es muy simple. Cuando se habla de derechos humanos, pensamos que siempre se descuidó a la niñez, pensando que los derechos humanos eran para personas adultas, para seres humanos adultos, y que los niños, como lo decía un distinguido miembro de esta ilustre comisión, Sergio Pablo Piñeiro, siempre, que los niños eran personas pequeñas con derechos humanos reducidos. Y esto es totalmente inaceptable. Nosotros estamos acá planteando que el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión en sus dos ámbitos, en el acceso a la información y en la posibilidad de expresarse a través de cualquier medio, debe abarcar también a la niñez. En segundo lugar, queremos mencionar que si analizamos los dos derechos, el de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y de opinión, y la libertad de expresión en sus dos dimensiones, estamos hablando del proceso del conocimiento humano, que es el acceso a la información para desarrollar un pensamiento propio, ideas y opiniones propias y expresarlas a través de cualquier medio. Este desarrollo del pensamiento humano, donde es más intenso, es durante la niñez, más que en cualquier otra etapa de la edad. Entonces, tiene más sentido entender la libertad de expresión y proteger esta libertad de expresión en estas dimensiones para la niñez desde la temprana edad en sus fases de desarrollo. Por supuesto, adecuado a su desarrollo intelectual y mental según las diferentes etapas de su crecimiento. Aquí es donde creemos que el Estado tiene una obligación especial. La libertad de expresión es un derecho inherente, pero como todos los derechos, se aprende a ejercitarlo y se aprende a protegerlo y a cuidarlo. Y en este sentido, desde la responsabilidad que el Estado tiene en las escuelas para generar un ambiente y un espacio en que las niñas y niños entiendan que su pensamiento es importante, que sus preguntas, cuando empiezan a preguntar y por qué, y por qué, y por qué, son importantes, que merecen una respuesta seria y considerada, y que además sus opiniones son importantes aun y cuando estén equivocados, es importantísimo, porque crear ese ambiente en el sistema escolar público es fundamental para la autoestima de las y los niños y la forma de crecimiento. Claro, aquí hay una responsabilidad compartida por la familia y la comunidad, pero es el Estado quien debe marcar la pauta con las políticas públicas, principalmente evadiendo toda forma de violencia y de restricción contra la niñez en el uso y ejercicio. Y esto tiene que ver hasta con las manifestaciones pacíficas que ya adolescentes puedan en cierto momento hacer frente a políticas públicas de Estado. Y por último, queremos plantear como planteamiento genérico de derechos humanos que la libertad de expresión, y lo dice desde la Declaración Universal y lo recoge el artículo 13 de la Convención Americana y el 19 del Pacto. ¿Y esto por qué es importante? Porque la comunicación que tenemos, y otros colegas lo van a desarrollar, debe tener espacios de comunicación para la niñez, pero también debe tener espacios de comunicación desde la niñez. Por eso es que se plantea que la libertad de expresión es la búsqueda de información fidedigna, pero también la posibilidad de difundir y diseminar ideas e información a través de cualquier medio. Las nuevas tecnologías de cualquier tipo deben estar también al servicio de la niñez, y la niñez tiene que encontrar contenidos propios. Y por último, hay riesgos y peligros. Esta no va a ser la audiencia que vamos a tratar esto, especialmente en los medios de Internet.
será en el futuro, pero sí es importante entender que la protección también es un elemento fundamental y que como interés superior del Estado en proteger a la niñez, la libertad de expresión no es que entra en confrontación con la protección de la niñez, igual que la libertad de expresión no entra en confrontación con la seguridad nacional, como otras personas lo han querido plantear, o con otros temas. La libertad de expresión debe ser complementada como parte de una visión de red de derechos con lo que es el interés superior del Estado, con la protección que la niñez merece para efectivamente no ser dañado con los contenidos que pueda ciertos medios de comunicación divulgar. Muy buenas tardes. A mí me gustaría destacar que un espacio público fuertemente mediatizado por los medios de comunicación, como lo que vivimos hoy día, la libertad de expresión solo llegará a ser plena en el caso que la diversidad de ideas, de valores, de opiniones y culturas de un pueblo también estén representadas en los medios. Aquí radica el origen de la decisión de las naciones democráticas de establecer reglas para la organización del ecosistema mediático de forma que se actúe contra las diferencias económicas, sociales, políticas y técnicas que hacen que sean tan pocos los que estén en condiciones de producir y de difundir información. La meta es garantizar las condiciones para la obtención de un razonable grado de equilibrio entre la visibilidad alcanzada por los diversos puntos de vista e intereses que integran una determinada sociedad. Uno de los argumentos utilizados por los actores que defienden la no participación del Estado en la regulación de las comunicaciones es que cabe solamente a las familias y los educadores la responsabilidad por supervisar el contacto de niñas, niños y adolescentes con aquellos contenidos comunicacionales que se consideren inadecuados. Sin embargo, el argumento del control remoto no toma en consideración la evidente asimetría de poder existente entre las familias y las empresas de medios. Por otra parte, confinar la responsabilidad sobre la socialización de niños, niñas y adolescentes exclusivamente al ámbito privado de las familias remite a una visión anterior a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención Americana de Derechos Humanos, que estipulan claramente obligaciones a los estados en relación a un sector de la sociedad que es sujeto de unos derechos en la sociedad que deben ser garantizados por los poderes públicos. También con la intención de evitar cualquier tipo de normas democráticas establecidas por el Estado, frecuentemente es utilizado el argumento de que el modelo más adecuado para tratar las cuestiones relacionadas a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el campo de la comunicación es la autorregulación, o sea, mecanismos implementados y gestionados solamente por el propio mercado. Este tipo de solución ya fue puesto en práctica en las naciones desarrolladas a inicios de la década de 1990. No obstante, diversos estudios constataron la fragilidad de ese modelo para garantizar los derechos de las personas menores de edad. Así, a lo largo de los últimos 15 años, tanto académicos cuanto reguladores han cambiado el centro de su atención, pasando de las experiencias de autorregulación pura para o hacia un enfoque centrado en la corregulación, en la cual los estados vuelven a establecer algún tipo de control sobre el proceso regulatorio. Evidencias recogidas en estudios comparativos indican que la implicación de los gobiernos en los procesos de corregulación garantiza de manera más adecuada el respeto por el interés público. En síntesis, el poder de enforcement del Estado es fundamental para garantizar eficacia a los mecanismos reguladores, apuntan documentos de órganos como el Office of Communications, el OFCOM, ente regulador del Reino Unido.
Hola, buenas tardes a todos. Primero me gustaría saludar cordialmente los comisionados y comisionadas. Yo soy Karina Quintanilla, de Artículo 19, y voy a presentar la necesidad de garantizar plenamente la libertad de expresión en la región y demostrar que para eso es fundamental establecer una serie de medidas positivas por parte de los estados según los estándares internacionales de derechos humanos. No hay dudas que la libertad de expresión es un derecho humano que debe ser garantizado universalmente por todos los estados. Los estándares internacionales referentes a esta materia definen algunos principios básicos que deben ser tomados en consideración para asegurar un avance significativo del debate público en este campo. 1. La libertad de expresión no es garantizada de manera automática para todos con igualdad. Es necesario que se tomen medidas positivas para garantizar ese derecho a todos y todas. 2. La libertad de expresión plena es una condición necesaria y suficiente para que los diferentes grupos de la sociedad expresen los puntos de conflicto político inherentes al ambiente democrático. 3. La libertad de expresión real no puede entenderse aisladamente. Es el sistema del derecho humano, ni tampoco como superior jerárquicamente a otros derechos. Y 4. Por fin, la libertad de expresión no implica la ausencia de reglamentación sobre el tema. En ese sentido, los organismos internacionales de protección a los derechos humanos ya reconocen que la regulación de los medios es una prerrogativa de la garantía de la libertad de expresión en cuanto derecho fundamental. O, como afirman diversos documentos elaborados por la UNESCO, la regulación de los medios de comunicación camina par y paso con la garantía, la promoción y la protección de la libertad de expresión para que todos puedan sin distinción buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por todos los medios. Un estudio publicado en 2010 por la Organización de los Estados Americanos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destacó que la relación entre la gobernabilidad democrática y los medios de comunicación es considerada como esencial del debate público sobre la democracia. Y aún subrayó que la ausencia de reglamentación representa un grave déficit democrático en la región de América Latina. La preponderancia de sistemas privados de comunicaciones en los países ha estado conviviendo con una amplia ausencia de reglamentación, lo que resulta en problemas adicionales, como la fuerte concentración de la propiedad de los medios y la intensa relación entre poder político y medios de comunicación de masa. Además, la resistencia de un actor clave para impulsar el debate sobre el tema, como el sector privado de medios, genera graves distorsiones junto a la opinión pública. Deriva de esta situación la conclusión de que el discurso sobre la libertad de expresión no puede reducirse a la disyuntiva, o hay libertad de expresión o hay censura. Ese tipo de raciocinio, además de falso, usa argumentos que hacen difícil que haya una discusión más técnica e imparcial. Más grave, impide comprender que solamente es posible garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión si se lleva a cabo una regulación democrática de los medios de comunicación y si efectivamente se implementan las políticas públicas pertinentes a este marco legal. Eso significa que es necesario y legítimo establecer parámetros claros con participación social para que el ejercicio de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación sea garantizada a todos sin distinción e implique también la garantía de otros derechos humanos. Con respecto a la relación específica de estos aspectos con los derechos de las personas más jóvenes, el abordaje necesario debe ser de convergencia, como lo destacó la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión. No se debe consentir nunca que un derecho se anteponga a otro. La libertad de expresión no puede justificar que se violen derechos de niños, niñas y adolescentes. Debemos encontrar la armonía porque no hay contradicción. Proteger la infancia es proteger la democracia. Muchas gracias. Buenas tardes, ilustres comisionados, ilustres comisionadas. Es un placer poder estar acá con ustedes. Yo agradezco la invitación de los peticionados. Yo soy Guillermo Canela, consejero regional de UNESCO para temas de libertad de expresión. Y ahora empieza la parte de los estudios de caso para presentar algunas experiencias importantes en esta materia. Y yo fui invitado porque, por invitación del gobierno de Uruguay, estuve como observador internacional del proceso de cambio de la legislación de aquel país. Y mi
tarea acaso subrayar desde nuestra visión como organismo multilateral cuáles fueron los puntos que llevaron a un exitoso cambio del marco legal uruguayo en la legislación de servicios audiovisuales, pero con una particular intención de proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo quisiera subrayar cuáles fueron estos puntos y creo que hay muchas conexiones con la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. El primer punto es que hay que reconocer que que todos los temas relacionados a libertad de expresión generan tensiones, son temas polémicos, y el hecho de que Uruguay identificó en los organismos internacionales, UNESCO y UNICEF en aquel caso, como honest brokers de este proceso, fue importante para tener todos los actores involucrados alrededor de la misma mesa. Y yo creo que la Comisión Interamericana y la Relatoría pueden jugar este rol en distintos países de esta región. Entonces, esta es la primera observación. Necesitamos tener honest brokers en este proceso que muchas veces es tenso y polarizado. La segunda observación es que sí es importante garantizar que todas las partes involucradas estén en esta discusión sobre la protección y promoción de los derechos del niño en el marco del sistema de regulación de los servicios audiovisuales, incluyendo los servicios privados, los académicos, las ONGs, el gobierno, etcétera. Eso fue parte del éxito del proceso uruguayo en la visión de UNESCO. El tercer elemento es que es muy importante ofrecer datos y estudios concretos sobre este tema. Estudios comparativos entre países y a partir de los datos producidos por la academia, pero también datos concretos sobre los posibles impactos de los contenidos audiovisuales, positivos o negativos, de la formación integral de niños, niñas y adolescentes, es sumamente importante para que salgamos de un discurso subjetivo y abstracto sobre la relación de estos temas con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y de nuevo, eso estuvo muy presente en el caso del cambio de legislación en Uruguay. El otro elemento es la presentación de buenas prácticas. Sí es verdad que tenemos muchos problemas, pero también es verdad, incluso como quedó claro en un almuerzo con los estados ayer, que hay gente haciendo cosas muy interesantes en esta y en otras regiones. Entonces, es muy importante que eso también esté presente. El otro elemento que fue muy importante en esta discusión de Uruguay es subrayar que sí necesitamos medidas de protección, por tanto regulaciones de lo que no hacer, pero también es muy importante subrayar las medidas de promoción, o sea, regulaciones de lo que se debe hacer en términos de protección y promoción de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el estímulo a la producción de calidad para niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, dos elementos fundamentales. No se puede perder la perspectiva más amplia del tema y su relación con la regulación de la libertad de expresión en general. Por ejemplo, medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los servicios audiovisuales deben contar con la existencia de un órgano regulador independiente en línea con los estándares internacionales, porque si no corremos el riesgo de proteger a los niños, pero desproteger otros elementos importantes de la regulación de la libertad de expresión. Y finalmente, todo eso debe ser hecho en un diálogo muy abierto con toda la sociedad, incluyendo los niños, niñas y adolescentes, porque esta es la única forma, en nuestra visión desde el sistema de Naciones Unidas, que las regulaciones relativas a la libertad de expresión pueden llegar a buen término y seguir en línea con los estándares internacionales. Muchas gracias. Hello, I'm Susan Lin. I'm a psychologist at Harvard Medical School, and I am the executive director of Campaign for a Commercial-Free Childhood, and I'm here today to talk with you about the very, very troubling problem of advertising and marketing in the lives of children, which has an impact not just on children's freedom of expression, but in fact, so many health and social problems facing children today. Research tells us that advertising and marketing is a factor in childhood obesity, eating disorders, precocious sexuality, youth violence, family stress, and the erosion of children's creative play, which is the foundation of learning and creativity, constructive problem solving,
And the capacity to express yourself and to wrestle with ideas, to make them meaningful. Advertising and marketing to children has been escalating exponentially since the 1980s. And to put this in perspective, in 1983, companies were spending $100 million targeting children just in the United States, and now they're spending $17 billion. It way outpaces inflation. And these are multinational corporations, so they're exporting advertising and marketing to children all over the world. Marketers reach children in a lot of different ways, but one of the primary ways they reach them is through brand licensing. That's when a character, like SpongeBob SquarePants, is put on food and toys and clothing and used to lure kids to want all of these products that, in fact, aren't particularly good for them. And I have SpongeBob SquarePants, but it could be Dora the Explorer, it could be Cinderella, it could be Elsa from Frozen. I mean, just multiply this by zillions and zillions of other products, other characters. And that's not the only way that they target kids. Another thing that marketers do all over the world is to use toys to lure kids into fast food restaurants to eat unhealthy foods. McDonald's is a prime example of this with the Happy Meal. The Institutes for Medicine in the United States, the American Academy of Pediatrics, the World Health Organization, all want to stop marketing junk food to kids. And really, we should stop marketing all food to children. We should market them to adults and let the adults make the decisions about what kids should eat and not have children nagging their parents for all of these products that aren't particularly good for them. Around the world, television is still the primary leisure activity for children. It's not creative play, which is what it used to be. So television advertising commercials are so 20th century now. But in fact, kids are exposed to tons of commercials on television, and they're exposed to whole programs that are built for the sole purpose of selling a toy. In the United States, Hasbro had a television station just to sell Hasbro toys to children. Also now on the internet, there's AdverGames. Every company that sells anything to children has games that children play online with these products. And these products are more, this kind of advertising, advertisers call it sticky, because the kids spend more time with it, and therefore it's more powerful than a 20-second commercial, which is pretty powerful in and of itself. And then there's advertising in schools, which is also a problem all over the world. In fact, the Special Rapporteur on Cultural Rights put out a report saying that advertising in schools should be banned, and in fact, all advertising to children under the age of 12 should be banned. Ronald McDonald goes into schools to teach about healthy eating, to teach about life, positive lifestyles. It's kind of ridiculous. And then companies market in schools in all sorts of other ways, including sponsoring contests. So here's Tang sponsoring a contest in Brazil. And so what happens in marketing in schools is that it undermines the freedom of expression of teachers, because you don't want to insult a corporation that is funding you. Schools get some money to advertise, and also the freedom of expression for children, because they aren't able to really explore issues relating to that corporation. So those are many ways that marketers target kids, and there's something that's coming that is really, really, really chilling, and that is Hello Barbie. In the fall, Mattel is going to be launching a Barbie doll that records children's conversations with her and the conversations going on around children, beams the conversations up into the cloud where they are analyzed. They're listened to and analyzed by Toy Talk, Mattel's technology problem. And then they are going to use that data to change the doll's conversation based on the child. I mean, you can think about how problematic this is. First of all, no data is safe really anywhere. Just ask the Pentagon.
So the idea that the children's, what they're saying, when children play, it's their most personal thoughts and feelings, and they're not talking to a child, they're not talking to a doll, they are talking to a corporation that is using what they say basically to exploit them. And then there's the whole idea of parents, without even thinking about it, inviting children, inviting corporations into their home for what is basically corporate surveillance. This is going to be distributed in the United States and in Canada to start out with, but it's going to come everywhere, and it's something, what they call the Internet of Things, is raising all sorts of really troubling notions about children's privacy. So as you think about freedom of expression, as you think about what's best for children, please consider the terrible problems that are caused by advertising and marketing directly to them. Thank you. It's the end of your presentation? Okay, thank you so much. I'm now going to, that's what I asked. That was the end. Okay, so we have someone else. Okay. You have about 2 more minutes. About 2 more minutes you have, yes. I will be seré bien rápido, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Podemos seguir 1 minuto? Yes, we have 2 minutes. Ok. Un problema grave en la región es del abordaje por los medios de las situaciones de violencia que comprometen a niñas, niños y adolescentes. Tenemos una serie de evidencias, no vamos a proyectarlas, pero vamos a dejar con la comisión las evidencias de la cotidiana violación de derechos de niñas, niños y adolescentes en los programas que llamamos de crónica roja o programas policiales en algunos países. Son violaciones de legislaciones ya establecidas por los países, y los problemas ocurren porque en el ámbito administrativo no se implementan las medidas para cohibir este tipo de violación. Es importante saber en qué naciones como Francia y Reino Unido los mecanismos democráticos de regulación permiten la protección y permiten inhibir este tipo de violación. Incluso están capacitados, calificados estos organismos a tanto implementar medidas de advertencia a los medios, pero también pueden imponer multas económicas de elevado valor y hasta suspender unilateralmente la concesión de la exploración del canal del espectro radioeléctrico por las empresas de medios. Entonces, este tipo de medida extrema, claro, solo es aplicada cuando las violaciones son recurrentes. Pero tenemos en América Latina, en todos los países, diariamente, en canales, en múltiples programas en canales, una práctica, una lógica de modelo de negocio de mercado de explotar las violaciones, las situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que este es un punto central para el trabajo de la comisión. Y subrayo, no faltan instrumentos legales. Lo que falta es la voluntad política de los gobiernos de aplicar estos instrumentos de manera a cohibir este tipo de violación. Thank you very much. Okay, so I will now ask the Rapporteur for the Rights of the Child, Commissioner Ortiz, to make some observations. Buenas tardes, gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a los peticionarios y peticionarias. Muy felices de tenerles aquí. Ayer tuvimos la ocasión de también trabajar estos temas, tanto con los peticionarios como con estados.
Y fue muy interesante, no solo toda la presentación que mis colegas ahora están apreciando, sino también fue muy interesante la presentación de los estados en sus esfuerzos por implementar estos temas. Pero evidentemente hay un rezago muy grande frente a una serie de derechos humanos importantes en materia de niñez y adolescencia. Este tema ha quedado un poco de costado y es momento de trabajarlo en intensidad. Contamos, por suerte, en la experiencia en la región muy valiosa, como están mostrando aquí, y también de incidencia en las políticas de los estados. Pero sería bueno identificar de qué manera podemos ser más útil como comisión, ¿verdad? Que en este diálogo podamos identificar las formas. Creo que queda más o menos claro cómo los avances en materia de derecho del niño, el derecho del niño a emitir su opinión, a ser escuchado, la responsabilidad de los adultos de facilitar que esa expresión de los niños se pueda realizar, que la construcción de su conocimiento, como bien decía Frank LaRue, esté garantizado por un Estado que vele por ese importante derecho, todavía implica mucho más trabajo y experiencia que desarrollar, y tenemos que identificar de qué manera, tanto desde la Relatoría de Libertad de Expresión como Derechos del Niño, en conjunción, podemos ser lo más útiles para el proceso. Yo quería preguntarles por eso a ustedes, los obstáculos principales para que este tema haya quedado rezagado, ¿cuáles han sido, según ustedes? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y cómo, bueno, ya dije cómo podríamos abordarlo de la mejor manera desde la comisión. Muchas gracias. Comisionado Orozco. Gracias, presidenta. También expresar mi agradecimiento por la alta calidad de la presentación de las y los peticionarios. Ciertamente se ha señalado la necesidad de medidas positivas que se puedan establecer, y aquí yo consultaría si pudieran contribuirnos con la identificación de los elementos esenciales que estimarían debiera tener alguna legislación para salvaguardar el interés superior del niño o la niña frente a determinado tipo de información existente en los medios, según otro desafío, según su desarrollo intelectual, y a la vez mantener un equilibrio adecuado con su derecho de acceso a la información que se ha señalado, ¿verdad? Ese es el gran dilema, pero insisto, a nivel legislativo se ha mencionado la importancia de que pudiera haber un órgano regulador independiente que pudiera de alguna manera aplicarlo, pero desde la perspectiva legislativa, si ustedes identificarían algún elemento esencial en cuanto a qué también qué tipo de información, por ejemplo, estaría el Estado obligado, por un lado, a asegurar que llegue a niños y niñas, y también por el otro, que acceso a la información, pero pensemos, por ejemplo, a través de la televisión, y si esta es abierta, ¿no? ¿Qué tipo de información? Y por otro lado, ¿qué tipo de ser el caso debiera intentar pues restringirse? ¿Me explico? Ese es el dilema. Atendiendo, por ejemplo, se ha mencionado violencia, se ha mencionado algún tipo de manipulación en los anuncios comerciales, en fin. Entonces, y también el dilema, ¿verdad? Pienso yo, es cuando se trata, decía, de un, por ejemplo, televisión abierta, cuando esa televisión abierta también llega a otros públicos. ¿Y cómo se va a armonizar? Si va a ser, por ejemplo, a través de cierto horario o a través de ciertos canales o no. En fin,
son los desafíos que me imagino que se enfrentan, entre otros muchos, pero sí agradecería si nos pudieran aportar alguna información sobre el particular. Muchas gracias y felicidades. Rapporteur for the freedom of expression. Gracias, Presidenta. Me sumo a las felicitaciones de la Comisión por las informaciones que nos han ofrecido y la alta calidad de las exposiciones. Sé que no vamos a poder agotar hoy y no van a poder responder todas las preguntas que les estamos haciendo. De todos modos, este es un proceso dinámico. La Comisión sigue atendiendo estos temas de aquí en más y les agradecería que, si no fuera posible hoy, nos hicieran llegar las informaciones que les solicitamos y las respuestas a las preguntas que hacemos. En particular, me gustaría agregar dos puntuales. La primera, ustedes hablaron de la importancia también de la promoción del acceso y del disfrute, el goce de la libertad de expresión por parte de los propios niños, niñas y adolescentes, y me gustaría saber qué obligaciones positivas, qué medidas sugieren que podemos recomendar a los estados para animar la producción realizada directamente por niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, algún detalle mayor sobre las políticas en línea con lo que preguntaba el comisionado Orozco, de franjas horarias, clasificación indicativa y cómo modelos regulatorios de esos espacios. Y la tercera y última, impactó mucho el informe que hicieron sobre la publicidad y el impacto que la publicidad y el marketing tienen en los niños y las niñas, y nos gustaría saber cómo ustedes están viendo que se pueda armonizar también la producción de contenidos saludables para los niños con la publicidad, porque también la industria ha dicho sin publicidad para niños es difícil que haya producción audiovisual para niños. ¿Qué modelos de balance o qué modelos de financiamiento, digamos, están sugiriendo si hay una sugerencia de limitar la publicidad para niños? Commissioner Ortiz has another question. Es más que una pregunta, es un comentario en el sentido de que, sobre todo mirando la exposición en relación a la publicidad y los efectos de la publicidad en los niños, y cómo los mismos pediatras, psicólogos, maestros reaccionaron y reaccionan ante los efectos negativos en los niños, es que pienso que esa experiencia que hubo en Uruguay para elaborar una ley, pero esa misma experiencia de que diversos sectores se unan para abordar estos temas y que no sea solo en el campo de la prensa en todas sus modalidades o en el campo de la niñez, sino que todos los sectores de la sociedad que puedan participar y dar más fuerza a los debates alrededor de este tema. No sé si que me gustaría escuchar la opinión de ustedes al respecto. Gracias. Thank you. I would also want to say that what an interesting discussion it was. Gives a different dimension to freedom of expression and information, and indeed even children's rights. I was particularly intrigued by the impact in terms of privacy concerns in relation to advertising, but I can also see down the road some tensions in having to balance freedom of expression of others as we go forward. But I thought it was important for us to hear the thinking as we go forward. It seemed to me that there are two aspects, one which has to do with more openness and the other which has to do with control. In relation to the rights to information, the openness, I wondered if your studies or whether you had any given any thinking as to whether these have particular dimensions for specific kinds of groups. So I'm thinking, for example, persons of African descent, whether and indigenous peoples, whether the right to information has a different meaning or dimensions. I can think,
for instance, of right information about your cultural identity, that would be something very important for particular groups, vulnerable groups, or also whether it has particular impact or the differences between urban youth and persons in rural areas. I can see these different dimensions, so I don't know if you have explored these areas, if there are any studies on these, but certainly just to say that a lot of what we would want from you at this point is information in writing, because there are several queries, and I know that it's an emerging aspect. So I would give you, we can give you 4 more minutes to conclude and to respond to some of what has been raised, bearing in mind that we will be welcoming written submissions. Thank you. I don't know, you will decide your own order. Gracias, buenas tardes. Algunas, utilizando el breve tiempo y retomando algunas de las interrogantes, recomendaciones de tipo general que traíamos para hacer, ¿no? En primer lugar, la posibilidad de la elaboración por parte de las relatorías de la libertad de expresión y de derechos de la niñez de un informe conjunto sobre este tema. Es muy importante que el sistema interamericano pueda incorporar esta temática, que ese informe recoja estándares de calidad con perspectiva de derechos humanos en este tema, que se pueda hacer de manera participativa y dialogada con los distintos actores. Es de vital importancia que también se recomiende la generación de un órgano regulador autónomo e independiente, tanto de la influencia gubernamental como la de otros grupos ligados al sistema de medios. Es muy importante también, como está establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que los Estados tienen la obligación de garantizar el máximo de los recursos para garantizar todos los derechos de todos los niños, que también en las recomendaciones las institucionalidades que los Estados generen para garantizar la libertad de expresión de niños y adolescentes cuenten con recursos. Y hay una serie de recomendaciones, de tipos de políticas que se pueden hacer, tanto para la protección como para la promoción. En relación a la promoción, el impulso a procesos de participación activa de los niños en la producción de contenidos, orientaciones sobre la regulación de la exhibición de imágenes y la identificación de niños, de manera de proteger el derecho a la privacidad. Hay mucha experiencia y estándares a nivel internacional. El establecimiento de franjas horarias y de franjas de edad. La regulación, que ahí puede hablar un poquito mejor Susan, la regulación de las diferentes formas de comunicación comercial. También orientaciones en relación al trabajo infantil artístico en los medios de comunicación, que forma parte también de esta agenda y políticas promocionales, como ser la educación para los medios ligadas al sistema educativo, el estímulo a la participación de los niños en la creación de contenidos, entre otros. No sé si... Hola Pedro, yo soy del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Brasil, y tenemos el compromiso de enviar a ustedes las formas que Brasil encontró para regular la publicidad dirigida a los niños por una resolución del CONANDA, el Consejo, que trató de considerar abusiva toda la publicidad dirigida a los niños menores de 12 años de edad. Entonces tenemos ese compromiso para dialogar cómo se puede hacer esta regulación y también sobre la clasificación indicativa, que es una política muy antigua de Brasil para establecer franjas horarias para organizar de acuerdo con distintas franjas etarias sobre determinados contenidos como escenas de violencia, sexo y uso de drogas, que pueden tener impactos inadecuados sobre la formación de los niños y niñas. Entonces, nos vamos a enviar a ustedes estas informaciones que tenemos en Brasil, una experiencia exitosa en la clasificación indicativa, pero estamos intentando implementar y dar enforcement la regulación de la publicidad infantil, porque las empresas hacen una presión contraria muy fuerte y nos cuestionan jurídicamente, inclusive, mesmo con la aprobación de normas específicas. Entonces, pedimos a la comisión que nos ayuden a dar fuerza a la necesidad de regulación tanto de la publicidad como de la clasificación indicativa en Brasil.
Thank you so much again for requesting this hearing and bringing us information I don't think we normally receive on a very unusual topic. So we are very grateful. We continue to be pleased to accept all of your submissions, your written documents, and we will, I'm sure there will be collaboration between the Rapporteurship for the Rights of Children and the Rapporteurship on Freedom of Expression to bring this issue further forward. Thank you again.